buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es miércoles, día de solución. Nosotros estamos contestando preguntas de ustedes que nos hacen, que de repente quieren saber alguna técnica, etcétera. Para eso nosotros estamos este día, para poder o tratar de solucionar las inquietudes que tienen ustedes. Hoy vamos a hacer un especial de albóndigas. ¿Qué les parece? Las albóndigas que son tan ricas y a veces las freímos, se vuelven duras, etcétera. Vamos a ver entonces cómo hacemos esta especial de albóndigas. Vamos a hacer unas de pollo riquísimas y vamos a utilizar como una picadita, como unos snacks con una salsa curry. Esa salsa curry, así como la hacemos, puede ser también una salsa de mostaza para una picada excelente. Y vamos a hacer otras albóndigas mixtas, carne de vacuna y carne de cerdo, con una riquísima salsa de tomate. Eso puede acompañar unas pastas. Puede ser parte integrante, si son más chiquititas las albóndigas, de una lasaña. Puede acompañar una polenta, puede acompañar un puré, puede acompañar muchísimas cosas, un arroz, por ejemplo. Así que vemos, es un especial muy, muy fácil de hacer. Muy bueno, todo con albóndigas, no hacemos otra cosa. Y ustedes después le ponen el acompañamiento que quieran. ¿Me acompañan entonces? Así que venimos con esto, albóndigas, es el toque de hoy. Albóndigas de pollo en salsa curry. Para eso necesitamos un pollo, por supuesto, de pechugón, procesado, molido o picado. Vamos a agregarle un poquitito de salsa de ajo primicia. Vamos a condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Vamos a poner queso rallado, un queso maduro, un queso duro, no un queso blando ni que tenga que largar jugo ni suero. Una cucharadita más o menos de perejil picado. Si no me gusta el perejil, podría poner también orégano, que tiene muy bueno primicia, o tomillo. Ají picante también, por supuesto, de primicia. Una cebolla procesada o picada. Y un poquito de aceite. Amasamos bien, unimos bien formando esta masa que la vamos a llevar al horno. Una vez cocinado en el horno, hasta notarse las albóndigas bien cocidas, las vamos a integrar a una salsa preparada con un poquito de crema de leche calentada en una sartén, curry, primicia, por supuesto, a gusto. Elegimos un curry del gusto que nos guste, puede ser más picante, menos picante. Un poquitito de sal y una cucharadita de perejil picado. Estas albóndiguitas son ideales para acompañar, por ejemplo, un arroz primicia, servirlos también como bocaditos o como un tentempié. Para estas albóndigas mixtas necesitamos carne vacuna molida. Tiene que ser una carne magra, puede ser una paleta, puede ser una carnaza negra, puede ser una rabadilla. Igualmente, y la misma cantidad, carne de cerdo molida. Podemos elegir también un corte magro o también de la pierna, un trozo de pulpa de cerdo bien molida. Mezclamos estas dos carnes y condimentamos muy bien con sal, pimienta y comino. Agregamos una cebolla picada, salsa de ajo primicia, un huevo, orégano seco primicia, una cucharada de perejil fresco picado, queso rallado y luego estas bolitas las formamos y las dejamos mientras preparamos una salsa de tomates. Una salsa de tomate como tantas que hicimos, con cebolla, que inclusive la cebolla puede estar entera, tomates sin piel y sin semilla,
unos dientes de ajo, aceite lisa y sal, pimienta y tal vez hojas frescas de alguna hierba aromática para dar más sabor. Una vez que las albondiguitas están todas listas y la salsa ya también lista, vamos a integrar las albóndigas en la salsa para que se cocinen en ellas. Entonces va a adquirir un buenísimo sabor y van a resultar muy blanditas y muy tiernas, cocinadas en la salsa sin ningún tipo de fritura previa. Ideales para acompañar pastas, arroces, comer como picadas, con una polenta, etc. Y bueno, ahora sí, nos vamos directamente entonces con las albóndigas mixtas, recordando que el curry tiene un buen sabor. El curry con el pollo es un aliado increíblemente bueno. Podemos hacer, como había dicho, también de mostaza, pero el curry con el pollo vale la pena. ¿Y con qué también acompañamos? Como un snack. Pero si quieren hacer con un arroz, qué bien va a ir. Un arroz, esta salsa curry y las albondiguitas de pollo. Así que verdaderamente hay muchas opciones dentro de estas dos recetas que hoy hacemos. Pero ahora sí nos vamos, salsa de tomate, albóndigas mixtas. Como quiero, me parece que es el mejor nombre que va. Carne vacuna, carne de cerdo. Igualmente cuando hagan hamburguesas, esa combinación de mitad carne de cerdo y mitad carne vacuna es ideal para este tipo de preparaciones. Aceite de canola, un poquitito nada más. Aquí un caldo, un fondo o agua caliente para el caldo. Y comenzamos entonces. Aquí tengo, fíjense, ajo, por supuesto, de primicia. Salsa de ajo. Ahí. Cebolla. Cebolla picadita. Si usted no tiene cebolla, puede poner... Después un poquitito de cebollita de verdeo. Lo lindo de esto es aprovechar en esta sopa clásica, un clásico de Doña Clara, aprovechar todo lo que tenga en su casa. Y a veces los lunes vemos, sobra un poco de ensalada, a lo mejor hay verduras, hortalizas, todo eso aquí va. Entonces cebolla. Estamos con ajo. Tomate. Serían 2 cucharadas aproximadamente de un puré de tomate, o si no, tomate fresco. Nosotros siempre vamos por lo natural, por lo fresco. Ahí, dejamos que esto empiece a hacerse como una salsita. ¿Y qué más le vamos a poner? Fíjense, papitas en cubos, zapallo, zanahoria, arvejas, primicia tiene buenísimas. Y después vamos a hacer las albondiguitas. Estas mismas albondiguitas, porque lo que queremos demostrar acá es que no siempre hay que freír las albóndigas. Hoy en día desechamos un poquito de eso, queremos comer más sano. Bueno, ahora cebolla, ajo, tomate, un poquito, por supuesto, de sal. No tanta sal tampoco, ahí va. Y ahí ya pongo las zanahorias. Las zanahorias cortadas en cubitos. Una forma linda de comer hortalizas, frutas, verduras, así, ahí. Que se vaya haciendo esto, le voy a poner un poquitito, si tengo hierbas secas, es el momento. Tomillo, orégano, acá un poquito, que vaya saborizando ya este exquisito caldo. Ahí, dejo un ratito. Aquí tengo proteína de soja texturizada, que le llaman PTS. Usted se va al súper y compra soja. No está mal usar la soja. A veces queremos reducir la carne. Podemos suplir una parte. Para los vegetarianos usan solamente, por supuesto, soja. Aquí tenemos proteína de soja texturizada. Fíjense,
Yo esto tengo que hidratar. Entonces, ¿cómo voy a hidratar? Aquí tengo el caldo caliente. Hidrato. Ahí. Va a ir absorbiendo. Denle tiempo. Usted está muy apurado, muy apurada. Lleve esto un ratito al microondas que se caliente más, como que hierva. O si no, en una cacerolita al fuego, que se vaya hidratando. ¿Hasta qué punto? Se va a hidratar hasta este. Este ya está sin jugo, absorbió todo. Miren cómo creció. Porque se... Después crece el doble prácticamente de su tamaño. Y esto nosotros vamos a mezclar enseguida. Ahora la cocina, el ruido de acá me está indicando que yo ya puedo hacer algo más. Acá. Entonces, ¿qué hacemos? Hidratamos el caldo. Voy a hacerlo más rápido. Así, caldo o agua, fíjense. Ahí va. Así. Ahí estamos. Caldito de ave, caldito de verdura. Acá. Empiezo a formar. Entonces ya le pongo las papas. Dentro de un ratito van a ir los zapallos. Que pueden ser también unos zapallitos. La arveja. Ahí va. Y empiece esto a tomar más sabor. Qué buen caldo vamos a hacer. Dejo ahí. Y ahí vamos. Carne. Carne. Molida. Ahí vamos. Así. ¿Vieron? Usted va a decir, pero qué poco. Señora, acá van a comer 5 personas perfectamente. Sal. Proteína de soja. Esto nos ayuda a suplir una parte con una proteína vegetal, como es la soja. Cebolla. Claro que sí, cebolla. Cebollita picada. Voy a poner también tomillo o si no, orégano seco. Ahí vamos saborizando. Por supuesto, aquí está mi pimientero de pechugón. Lo que tenemos que evitar es gente que le pone pan rallado. Seca totalmente. Engorda al santo botón. Vamos a ponerle quesito. ¿Sí? Quesito rallado. Todo esto va a contribuir al sabor. Perejil. Poquitito de perejil picadito. Me gusta ajo, le ponemos ajo. Así que ahí, entonces, nosotros vamos. Y le vamos a poner, enriquecer con una proteína, una yema, por supuesto. Ahora sí, todo esto, me pongo el guante y comienzo a armar las bolitas. No se van a deshacer, no crean que nosotros tenemos que usar solamente líquidos como el pan. No, no hace falta. Y acá, esto ya enseguida empieza a hervir. Es una sopa rápida, nutritiva. Tiene todos los nutrientes que usted necesita en el día. Tiene vitaminas, proteínas, carbohidratos. Ahí está. Bueno. Muy bien, comenzamos a armar y hacer las bolitas. Poca carne, no hace falta mucho, pero hay mucho sabor en esta riquísima sopa. Ahí vamos, uniendo. Nosotros no tenemos que tener miedo, a veces pensamos que en la cocción se va a deshacer, al contrario, ahí se aglutina más. Y eso que tiene PTS, pero la PTS hidratada, eso sí. Fíjense cómo esto se va hidratando. Tiene que desechar totalmente el agua. ¿Para qué? Para que esa agua no desuna acá. Ahí estamos. Ya pusimos sal, pimienta. Y ahora sí, me dispongo a hacer las bolitas. Blandito, no hace falta que esto esté duro. Después se endurece.
Bueno, ya están las albóndigas. Entonces, directamente. Esto entonces son técnicas diferentes que dijimos. Aquí cocinamos en este caldo, que ya está. Ahí van las albóndigas. ¿Vieron? A ninguna le hemos puesto nada de almidones, de carbohidratos, nada. Ahí, se cocina acá, directamente. Van a ver enseguida, yo acá mismo les voy a mostrar una que vamos a desperdiciar, como decimos. Y acá tenemos las albóndigas cocinadas al horno, sin fritura y directamente puesto en una salsa curry. Esto yo puedo acompañar con un arroz, con una polenta. Puedo hacer más chiquitos, como unos bocaditos, unos tentempié, una picada. De miles de formas, con un puré de calabaza, con un puré de papas, con un colchón de hortalizas, verduras. Aquí tenemos con salsa, cocinadas en una salsa, cocinadas al horno, cocinadas en un caldo. Esto va a acompañar pastas, solito, verduras, ensaladas. Tenemos tres versiones. Y aquí, vamos a ver un poquitito dónde están acá las albóndigas. Acá están. Fíjense cómo salen. No sé si estarán totalmente cocinadas. Acá como había crudo, voy a poner y este desperdiciamos, por supuesto. Ya, miren, lo que les quiero mostrar, lo blanda que es. Ahí se deshizo. Totalmente cocinadas, blanditas, blanditas. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, en este punto, ya tenemos esta riquísima sopa. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner un poquitito de perejil. Un poquitito de perejil. Después, al servir, si queremos, darnos el gusto, un poquitito de queso. Sopa lista en un ratito. Comida sana, comida liviana. No quiere decir que esto sea dieta, porque a veces confundimos. Bueno, yo puedo acompañar con un fideo, no importa. Ahora sí, ya nos vamos, porque es la hora de comer, ¿verdad? Usted también tiene, ya no digo apetito, hambre, nosotros también servimos enseguida. Bueno, ya se nos fue el tiempo, qué rápido pasa todo. Aquí tenemos estos dos tipos de albóndigas diametralmente opuestas con la misma técnica, recordando que podemos cocinar entonces directamente en la salsa, directamente al horno. Hay muchas posibilidades, tal vez antes de ir directamente a la fritura. A veces no queremos la fritura por cuestiones de calorías, por cuestiones de salud. Entonces siempre tenemos que tener una alternativa. Y hoy les damos entonces algunas alternativas muy sanas y no por eso deja de ser rico. Así que anímense a hacer esto y dar con pastas, con arroces, con puré, con cuscús inclusive, o si no, directamente una picadita. Bueno, estamos terminando entonces y yo les invito muchísimo para que vengan aquí al Bazar de Clarita, que tiene todo lo que necesita el cocinero, y nos estamos preparando ya para el mes que viene, porque empezamos muchos cursos que ustedes pueden averiguar aquí al Centro Garófalo, que estamos terminando, porque prácticamente ustedes se dan cuenta, se nos va el año y hay muchas cosas todavía que podemos dar. Cursos que nosotros queremos para el verano, para la parte dietética, para la parte de fiestas. Para eso averigüe o siéntese aquí al Centro Garófalo, nosotros siempre les esperamos con mucho cariño. Cocinen, aprovechen, hagan también estas recetas que verdaderamente son bien económicas, muy sabrosas y muy sanas. Les esperamos como siempre todos los días. Ustedes saben que estamos de lunes a viernes a las 12 horas con la cocina de Sarita. Cada día ofrecemos una opción diferente. Tenemos cocina dietética,
tenemos concurso de alumnos que vienen aquí a cocinar. Aparte les cuento, hablando del concurso, estamos nosotros empezando el gran concurso María Clara Benza Garófalo, un concurso que hace 12 años llevamos adelante con los mismos alumnos del Centro Garófalo. Concursan los de primer año, los de segundo año, los de tercer año, los de cuarto año y también los de pastelería. Después ustedes van a ir conociéndole a todos estos genios de la cocina paraguaya que van siendo finalistas y por supuesto después a los ganadores. Ahora sí, nos tenemos que despedir agradeciéndole muchísimo la asistencia, podría decir así, porque verdaderamente es una relación que tenemos diariamente. Muchísimas gracias por la elección. Recuerden que los jueves venimos con Cocina Vintage, Cocina del Recuerdo, haciendo cosas que antaño nos gustaba y que hoy en día podemos reciclar, tal vez con ingredientes nuevos, pero basándonos en esa comida de Doña Clara, en esa comida de la abuela, que tanta nostalgia a veces nos trae. Así que nos vemos mañana, entonces, sin falta, a las 12 del día con la cocina de Sarita. Muchísimas gracias a los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias a Pechugón. Muchísimas gracias también a Copalsa. Muchísimas gracias a Primicia, a la familia Indega. Muchas gracias a Mirta Sabatini y su staff maravilloso de personas que atienden en su atelier. Así que muchísimas gracias a todos y nosotros nos vemos mañana sin falta. No se olvide la cocina de Sarita a las 12 en punto.